de Pozole. Tan pronto como recibí tu recado, me vine para acá. Yo también, lo que no me ha quedado claro, ¿por qué se adelantó el Congreso? ¿Cómo que exageraste? Solo faltaban 4 días, y además, esto del adelantón no se me ocurrió a mí, sino a los padres de Dios. Señor, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas los planos del proyecto para la anunciación a los pastores, ya los tenemos. Somos demasiado rápidos. Como ustedes están cansados. ¿Estás insinuando que ya estamos viejos o que ya estamos soteados? No. A lo que me refiero es que ya les hace falta un descanso. Unas vacaciones muy merecidas por su arduo trabajo y constancia. Señor, me hacen falta unas vacaciones. A mí tampoco me caerían mal. ¿Y cuándo empiezan? ¿Nosotros nos tendremos que hacer cargo de los trámites? Ustedes no se preocupen, ya está todo arreglado. Todo corre por mi cuenta. Pero señor, la Navidad ya está a la vuelta de la esquina. Si no hay nadie que vaya a anunciar el nacimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y los únicos que hay aquí en el cielo son puros angelitos. Son muy pequeños y será muy pesado para ellos. Además, no tienen permiso. Yo no sé por qué las cosas son así. Ustedes se van a ir de vacaciones. Pero antes de que se vayan, explicará uno de ustedes de manera rápida y clara el proyecto a tres angelitos. Ellos se entrenarán de manera muy rápida porque son muy inteligentes. Además, esto les ayudará a prepararse más rápido porque también puede ayudarnos con los proyectos de adelante. Y por si fuera poco, todo ya está controlado. No hay por qué dudar, recuerden que soy yo. Pero es que nada. Y mejor apúrense porque ya no sabe subir su vuelo, que te llevan. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ni modo, donde manda Dios, no gobierna así. ¿Y quién se encargará de explicarles a los angelitos? Pues, yo no puedo, porque tengo que adelantarme para preparar mis cosas. ¿Quieres que soy un poco lentito? Y yo también, así que, creo que te toca a ti, Gabriel. ¿Todo yo? Ay, perdón, creo que me cansé un poco. Si quieres, yo les llamo para que vengan y tú ya les dices. No, si fueras tan amable, muchas gracias. Qué bueno que vinieron. Disculpe que les haya mandado hablar tan inesperadamente. ¿Para qué somos buenos? Los llamé para entregarles una misión. ¿Una misión imposible? ¿Para conquistar el mundo? No. Lo que pasa es que desde hace más de 2000 años, por estas fiestas navideñas, los ángeles nos hemos entregado a anunciar a los propósitos el nacimiento de los días. Ah, ya recuerdo ese cuento. Luego sale el lobo y les quiere tirar la casa. No, ese es el cuento de los tres cochinitos. Creo que me equivoqué. Ya recordé que Gabriel continúe. Bueno, ya me tengo que ir, porque si no, se me va el vuelo de las 9. Pero, ¿cuál vuelo? Es que la razón por la que no estaremos para la misión es porque tenemos vacaciones pagadas y adelantadas y nos vamos a Los Ángeles. Ah, y no se dejen de los diablitos que roman por allá. ¿Y ahora qué haremos? ¿Será mejor que vayamos adelantándonos? No sea que lleguemos tarde. Vamos. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la aprieto, y es que me lo... ¿Dónde el diablo se ha metido? ¿Que no ha escuchado que les hablo? ¿A nosotros? ¿Dónde estaban, inútiles? Lo que es que ya estábamos cansados, nos fuimos a vagar. Sí, ya estamos cansados de tanto pelear, y no solo de eso, sino de que los ángeles siempre nos manden a volar. Jefecito, ellos tienen razón, ¿por qué no mejor renunciamos este año y nos vamos a vacacionar? Sí, ¿qué tal os caería unos días en Acapulco o en Canadá? Pues no sería mala idea, hasta nuevas travesuras podemos planear. Anda, di que sí, te la vas a pasar muy bien. ¿Qué descansar ni qué nada? Estemos chivitos calientitos. Los tíos arcángeles han salido este año de vacaciones y han dejado de encargarnos a los ineptos de los angelitos para que anuncien al niño este. Será pan comido este año. ¿En serio? ¿Y cuál es el plan, patrona? Vengan. ¿Qué les parece mi plan? Ay, jefa, usted está loca, loca, loca. Por algo, soy egresada de la Maquiavélica Universidad Satánica de Harvard, Campus Infierno, y con honores. ¿Cómo la ves? Mi ejemplo a seguir. Marguera.
Los estaré vigilando. Si algo sale mal, ¡ay, infierno mío! No tiene idea cuánto te he mandado esos últimos años a castigar. Así que más les vale que este año sí ganemos. Es como quitarle un dulce a un niño. ¡Largo de aquí, a trabajar! No se preocupe, patrona, no fallaremos. Goodbye, Lucy. Mi señor, yo soy el rico. ¿No has notado que en esta noche se siente diferente? ¿Te respiro de tranquilidad? Tranquilidad. Oye, ¿tú estás operado el cerebro? ¿Que no es la situación y tenemos la ropa tomando y tú todavía respirando? Y que respira tus dolores. ¿Por qué no mejor acampamos y nos echamos unas tortillas con frijoles con guacamole? Verás, doctor, no hablo de dolores. Y la situación habla de la tranquilidad que se respira en este lugar. Pero como van a saber ustedes, tranquilidad si se la pasan pensando en comer y criticando. No nos ponemos a cenar. De eso estoy pidiendo a mi limona. Manos a la obra. A propósito, ¿de qué tanto hablaron hace rato? Lo que pasa es que estos argüenderos les encanta el marranazo. Será mejor que ni preguntes. Perdido está mi estómago con todo ese relajo, con decirles que hasta me volvió a dar hambre. ¿Qué tal si nos hacemos una tortita? ¿Qué torta ni 8/4? ¿Estás viendo que no hay dinero? ¿Tendremos que economizar? ¿Economizar? ¿Eso quiere decir que comeremos frijoles el resto de nuestros días? No seas exagerada, no solo comeremos frijoles, todavía tenemos tortillas de maíz y chile del monte. ¡Qué feo! Me están haciendo sentir mal. ¿Y qué querías? ¿Que te coronáramos mi pastora 2018? Pues no sería mala idea. Dijiste que esta noche se siente diferente. Ya vas a empezar otra vez. Ya ven, a este ya se está afectando el hambre. Pues será sereno, pero creo que después de todo, lo que ha pasado esta noche es diferente. ¡No! ¡Dámela! ¡Mamá! Sí, que lloró. ¡Mamá! El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual si me la fleto, y es que me lo... Tú sí que te tomas muy en serio lo de robar el dulce al niño. El jefe no se refiere a eso. Ah, no, ya ni modo, está muy buena. Oigan, ¿se fijaron en esos pastores muertos de hambre? ¿Qué tal si por medio de la comida los engañamos? Es más, ¿y si les damos de esos dulces que tienen la... Mira, si nada más la cara la tienes de tarugo, es buena idea. Es más, ¿qué tal unos vales de despensa? Son más modernos y prácticos. ¿Vale? ¿Y eso qué es? Pues son unos papelitos que sirven para comer. Oye tú, ¿y no se indigestarán con tanto papelito? No, mensa, se cambian los supers por comida. Ah. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual ni me la fleto, y es que me lo... ¡Malditos flojos! Mientras ustedes están aquí los flojos, los enanos de los ángeles los están comiendo el mandado. No, mire, le quité la paleta al escuincle ese. ¡Ay, sí será! Hablando de comida, jefita, tenemos el plan hambre. Sí, y sí, les damos unos papelitos. Se llaman bares de despensa, que los cambias en Arteli. Y nada, y el chef de los planes aquí soy yo, y ustedes están para cumplirlos. Dalo de aquí, ya hagan lo que dije. Pero nada, adiós. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de... Soy más de...
Las figuras de que eran ángeles parecían pitufos. Sí, ya decía yo que hoy pasaría algo importante. Pero sigo con hambre. Ni modo, tendremos que hacer un sacrificio. Tal vez en el camino encontremos algo que comer. Entonces vamos allá. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual ni me la apreto, y es que me lo... Ya sé, nos vestiremos de pastores, y cuando lleguen a anunciarnos, les caemos encima y los atraparemos. Así no podrán anunciar el nacimiento del chamaco este. A mí nunca se me hubiera ocurrido. Y eso que no me han visto en acción. ¿Qué no es? Manos a la obra. Yo voy por la carretilla. Sí, porque cargados no me los llevo. Estarán de manos, pero sí pesan. Qué chistosa. Ya vamos a disfrazarnos para que cuando lleguen no se den cuenta que somos unos pobres diablos pastores. ¿A dónde
de chaparritos. Lucifer, aléjate de los pastores. Sabes bien que no puedes impedir tal energía. Claro que puedo. ¿Quieres apostar? ¿Quieres pelear? Vamos, nunca nos han mentido. Menos ahora que venimos con pilas nuevas después de nuestras vacaciones. Tomarás a medida, por cierto, gracias a unos angelitos. Pues puedo con ustedes tres y más, porque he estado yendo a Demon's Gym todo el año, así que estoy en forma. Lucy, creo que no es buena idea, te pueden lastimar. Sí, jefa, mejor vámonos a la casa. No, esta vez ganaré, ya lo verán. A un lado todos, dejen que les gane a ese tío de perdedores. Vamos a dejar las cosas a mi manera. ¿Cómo? Pon el este de baile. Todo este año he asistido a clases de tirar pasos. Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Amiga, usted es una capillita y yo la media catedral. Bueno, póngame la siguiente rola. Por lo pronto, tenemos mucho trabajo todavía. ¡Vamos!